Buen día, amigos. Bueno, una noche más en la YPF. Ahí estamos llenando el tanque, porque anoche después de Tatul nos bañamos en la Master. Lo estamos llenando con la manguera cortita y los bidones. Y bueno, siendo las 2 de la tarde, agarramos ruta 46 hacia Belén. Tenemos aproximadamente 90 kilómetros. Es una hermosura esto. Es una belleza esto. Aparte el día, ni una nube, venimos en remera con pantalón finito. 20 grados nos marca la camioneta. Bueno, ¿qué estás esperando? Acá estamos en el camping de Belén. Estamos amasando unas pizzas. Oh. Ahí la vamos a dar vuelta para poner la salsa. Estamos trabajando a dos hornallas, ¿eh? ¡Oh, Jota! Estamos acá en el camping. Nos agarró un poco de frío hoy, que estuvo medio nublado. Y estuvimos acá tranquilos. Y hemos decidido ir para La Rioja. Ya no me acuerdo si le habíamos contado, ¿no? Me parece que sí. Pero vamos a volver. Así que mañana posiblemente salgamos ruta 40 rumbo sur y a seguir viajando y viviendo. La salsita que nunca falte. Le pongo el quesito. Una molle. Todo el día comiendo. Y ahora un poema. Qué cosa linda. Y cosa rica. Y bueno, acá estamos. Estamos dando una vueltita por Belén y ya nos vamos. Al final, acá estuvimos tratando de vender un poquito, como en todos los pueblos, remándola. Y nos vamos para La Rioja, de vuelta. De vuelta para La Rioja. Está re lindo el clima. Estamos en remerita. 22 grados. Ya pasó un poco la ola polar, así que vamos rumbeando para aquellos lados de vuelta. Miren lo que es ese paisaje. La plaza está re buena. Sí. Vamos rumbo a la ruta 40. Nosotros vamos a salir hacia el sur. Tenemos que pasar por Londres. El año pasado estuvimos acá, conocimos un montón por acá. Justo este año llegamos medio flojo de dinero y estuvimos más quietos que otra cosa, pero bueno. No importa. Todo se disfruta viajando. La onda de que no nos falte nada. Allá arriba está la Virgen. Sí, ahí habíamos subido el año pasado, ¿verdad? Sí, me lo sacrificado ya. No tan chido, no asusta a la gente. Falla los cálculos. Acá puedo mostrar.
letra. ¿Qué es, un antiguo puente? ¿Cómo? ¿Es un antiguo puente? Algo así. Si te gusta ese nombre. Ajá. Acá le vamos a tener que pegar los yuyitos. Esa. No lo lastimes. Ya sé. Amigos, buen día. Bueno, ya estamos en provincia de La Rioja de vuelta. Anoche dormimos en Salicas y ahí estamos volviendo a Hualco, donde habíamos estado ya en el sitio arqueológico, que yo me dejé el carnet de discapacidad, así que vamos a ir a retirarlo y ya veremos qué hacemos. Son las 1:30 de la tarde. Quizás vayamos al camping de Andoluca de vuelta. Vamos a ver cómo vamos con los tiempos. Porque la idea era seguir para Famatina, que muy lejos no estamos, pero bueno. La verdad que acá está re hermoso. Ahí ya estamos casi llegando al sitio arqueológico de nuevo. Hoy hace 20 grados. Espectacular. Este lugar es hermoso, ¿eh? Tranquilo. Bueno, recuperamos el carnet. Al final no me lo había olvidado en el museo. Me lo encontraron en el río. Yo re perdido. Acá estamos volviendo al camping, ya como en casa. ¿Vamos a ir al sol? Vámonos. Acá ya tenemos nuestro lugarcito. Vamos a ver qué hacemos. Mira acá, ¿no? Sí, ahí. Y bueno, acá nos acomodamos, ya estamos llenando el tanque de agua. Aprovechamos que el agua acá es muy muy buena, así que conectamos la manguera y estamos llenando. Ahí va para adentro. Hoy ya vamos a dejar todo listo, nos vamos a bañar acá, así mañana salimos no tan tarde para Famatina y el Cañón del Ocre, que no sabemos si vamos a poder llegar, pero bueno, ahí vamos a intentarlo. ¿Cómo sabían que había un pozo ahí, no? Por eso no se querían. Por eso, porque el otro te quedó ahí cerquita y no se iban. Berta. Dámelo. ¡Cachila, Berta! ¡Oh! Se lo saco. ¿Está fría? Oh, está la...
Ahí está al lado, dale. Yo estoy en el agua, miren. Está fría, sí. Tortillas rellenas. Para que te voy a bajar la sartén. Ahí ya hicimos una. La estamos cocinando. Ya tiene quesito adentro. Me olvidé ponerle orégano, le vamos a poner. Bueno, no importa. La primera sin orégano. Y sí. Pero bueno, experimentando, ¿no? El techo, Es algo que nunca habíamos hecho. Así que bueno, teníamos un pedacito de queso, no queríamos que se ponga feo porque estaba en la conservadora, pero bueno. Hace calor. No llevamos heladera tampoco, así que. Aprovechando, ¿cómo? Aprovechando los comestibles. ¿Cómo estás ahí abajo? Pues ya, estoy lleno de harina, pero bien. Bueno, ahí la dimos vuelta y va bastante bien. Se levantó porque es harina con levadura. Lo linda, y la vamos haciendo así, a fuego mínimo, bien mínimo. A ver si se ve el fo. Y con la tapita puesta, casi ni se ve, no, porque está muy al ve, mínimo. Sí. Tardan un poquito, pero se cocina parejito, no se quema y se derrite el queso, que es lo fundamental. Para las pizzas ya lo tenemos bastante testeado y salen bien. Sí, salen buenísimas. Pero bueno, ahora no era mucho queso, así que estamos improvisando. Pero la segunda. ¿Para qué? Vamos a hacer la prueba de calidad. Va la segunda, salió la primera en realidad. Vale. El cuchillo. A ver si me salió gourmet. Se me hace agua la boca. Lo bueno de ir a los lugares dos veces es que se siguen descubriendo cosas. Hoy salimos a caminar y subimos el cerro un poco y no paramos de descubrir lugares, cascaditas, ollas. Miren lo que es esto. No se puede creer. Qué paisaje, ¿no? Buen día, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, salimos a la ruta, ruta 40, estamos yendo rumbo al sur. Salimos de San Blas de los Sauces, Andolucas. Hace 22 grados, día hermoso, pleno sol. Nos vamos para Famatina, Chirecito, para esos lados. Vamos a ver qué descubrimos en el camino. Hay mucho de esta parte que no conocemos y otro que hace mucho que no venimos, así que casi que va a ser todo nuevo para nosotros. Es más, cuando venimos no teníamos YouTube, nada, no hacíamos video. Éramos bien pobres. De pedo que comíamos. La verdad igual, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, miren el paisaje. Ahora se está poniendo unas montañotas. La ruta está espectacular. Un lujo, miren el paisaje, esas montañas, por favor. Allá vamos. Ahora se nos escondió el Famatina, pero lo estábamos viendo. De Andoluca está nevado en la punta, todo. Bueno, acá estamos llegando a Pituil. Acá a la izquierda sigue la ruta 40. Nosotros vamos a ir derechito. Acá agarramos la ruta 39. Que... así pasamos por Charniarmullo, que supuestamente tiene un dique que no sabemos si tendrá agua, si será lindo, si qué cosa. Y después seguimos a Famatina. Pero bueno, tranqui por ahora. We'll be right back.
está seco, ¿no? Mira, acá hay tipo balneario, camping. Y vamos al dique. El río estaba bastante sequito. Sí, bueno, pero el dique capaz que contiene el agua y deja pasar nada. Tiene agua. Está zarpado. Y qué lindo, ¿no? 22 grados hace, pero el calor es lo de menos. Miren la hermosura de esto. No lo esperábamos. Ay, de kamikaze. Está loca esta perra. Para esto me da un cagazo, a mí no me gusta caminar sobre puentes. Que tenga agua abajo no me gusta para nada. Vengan acá. ¿Y dónde vas? Debe ir. Ah, no, está cerrada. Ay, nene. Qué luz. Yo creo. Parece chiquita la maestra. La Rita no se aguantó las ganas. Qué espectáculo esto, ¿eh? ¡No, Rita! ¡Cache la Rita! ¿Cómo se mezclan ahí? Sí, acá viene el agua marrón de algún lado y se mezcla con el agua más transparente. Lo malo de tener una perra lanuda. Se llenó de pinche la Rita. ¿Qué pasa, Rita? Puede caminar, pobre. Igual no son pinche que lastimen, pero se le pegan en el pelo y la molestan, pobrecito. Así que vamos a ir de viaje. Sí, ¿no? Sí, porque no se puede aprovechar y está lleno de estos pinchos. La Rita pobre no puede caminar. Vamos para el lado de Famatina. No sé si a Famatina al pueblo, pero bueno, vamos a ver a dónde llegamos, qué se puede seguir conociendo. El día está bueno. El lugar acá también está bueno, pero sí. Hay tanto pinche que... Ya la negra. La negra va en tres patas. Ahí salimos de Chañarmullo y vamos rumbo hacia la ruta 78 y Famatina. Tenemos un poco más de 50 kilómetros. ¿Esto será viñedo también? Sí, será, ¿no? Faltan las plantas, sí. Los tutores, digamos. Está en proceso. Qué buenas las montañas acá. Venimos enloquecidos con el paisaje. Aparte te pones a ver una y te das cuenta que hay atrás de esa hay una más y hay otra y hay otra. Y por el sol los aprecian bien. Están. Bueno. Giramos a la derecha. No, a la izquierda. A la izquierda y llegamos a Campanas. La iglesia, la placita. Por este pueblo pasamos para pasar de la ruta que veníamos. Que vamos a seguir hacia el sur, hacia Fiambalá y Nogasta. No, perdón, Chilecito. Quilombo, lugares en la cabeza.
acá. Tengo que doblar a la izquierda. Agarramos la ruta 78. No viene nadie. Ya vamos. Nos deja sin palabras este paisaje. Ya empieza a ver muchos colores. Bueno, acá nos vamos a quedar, me parece. Vamos a ver qué tul, los techitos estos. ¿Esta la máster ahí abajo? No sé. Pero es acá donde paramos. Sí, me parece que sí. Y bueno, amigos, tiramos el ancla nomás. Metimos la máster acá abajo del techo. Entró justita, ¿eh? Si teníamos una alta, lo teníamos que ir afuera. Este lugar está bueno, ahí tenemos unos banquitos, no necesitamos mucho. Vamos a aprovechar el techito para que a la noche no nos pegue la helada. Igual no estamos en los días más fríos, pero bueno, por acá también puede llegar a ser. No, nadie nos dice que estamos salvados. Mañana tenemos que entrar justo por este caminito, acá a la derecha, lo que se ve de ripio. Y dirigirnos allá hacia la montaña. Ya se ven unos colores, una mezcla de montaña distinta, una locura. Esperemos mañana tener suerte y poder avanzar con la máster por ahí.